Óscar Muñoz es un artista colombiano que ya tiene una larga trayectoria, no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina. Y solamente en la última década comienza a ser conocido en Estados Unidos y en Europa. Es un artista realmente esencial para comprender la relación que hay entre imágenes y memoria. La exposición Protografías es una retrospectiva, pero en vez de hacer una retrospectiva cronológica, me pareció más interesante organizarla temáticamente. Pero hay un hilo conductor que tiene que ver con el hecho de que Óscar Muñoz está referenciando todo el tiempo la fotografía, pero casi nunca el resultado final de su trabajo son fotografías. Digamos que la fotografía se crea, el momento decisivo en la fotografía no es en la toma, ni es tampoco en la imagen propiamente dicha, ya se conocía, sino en el momento en que esa imagen se fija sobre un soporte por métodos químicos. Entonces, ese momento en donde se fija la imagen es el instante fotográfico. ¿Cuál es el instante anterior a ese momento de fijación? Sería como una protofotografía o una protografía, y de ahí viene el título de la exposición. Yo empiezo a vivir en Cali como más o menos a los 7, 8 años. Desde allí, digamos, he mantenido muy relacionado a la ciudad. Cali es una ciudad con una gran humedad y los cielos son generalmente blancos. En ese momento yo dije que cuando había un sol muy fuerte, como a las 12 del día, y la humedad pareciera, digamos, a distancia que la gente se desvanecía, los edificios, digamos, se desvanecían en la atmósfera de la ciudad. En los dibujos de las primeras obras se puede ver, digamos, un contraste fuerte entre el interior y el exterior. Los exteriores son blancos y el interior es muy oscuro. Para mí el dibujo, digamos, ha sido una disciplina que ha sido fundamental. Yo creo que el dibujo y la fotografía han sido, digamos, como dos elementos básicos, junto con el grabado, digamos, la impresión. Toda esta cosa gráfica ha sido muy importante en el desarrollo de mi trabajo. Las cortinas de baño fue uno de los intentos por buscar un soporte distinto para la imagen. Una imagen que está como entre el vapor, la disolución, la sombra, la desmaterialización y la configuración de la imagen. Los Narcisos es una obra in situ y consiste en una impresión con polvo de carbón sobre la superficie del agua. La imagen realmente está en un estado absoluto de fragilidad y de peligro de alteración. Con los días de la muestra, el agua se va evaporando y la imagen que siempre está flotando en la superficie del agua va a ir bajando su nivel hasta que queda fundida, digamos, en el fondo de la cubeta cuando ya todo el agua se evaporó. Esa obra que se llama Narciso también es la primera obra en video que yo hago y que, digamos, obviamente cambia el tiempo, la duración. Las dos imágenes se van encontrando, pero, digamos, se destruyen cuando se encuentran. Es un poquito, digamos, como una reconsideración de la idea del Narciso en proceso como el que tenemos acá. Si en el Narciso el agua es como la superficie especular, la superficie que refleja la cara, en Los Alientos es realmente un espejo metálico real, digamos. Si el espectador acciona poniendo su aliento encima del espejo, por un instante su imagen va a desaparecer y va a aparecer la imagen de otro, como ese diálogo con
mirarse a sí mismo y mirar al otro, que es un poco lo que estaba hablando acerca del el coleccionista también, que es un personaje que se ve de espalda, que está transparente, casi como un fantasma, donde por su cabeza van pasando una serie de imágenes, de retratos de otras personas que de alguna manera configuran, digamos, un autorretrato. El uso del video permite como explorar la idea del tiempo y la transformación de la imagen que no se queda quieta en el soporte. Esa es una idea del recuerdo y el olvido como metáfora, ¿no? Como la dificultad de nosotros de retener, de conservar, de mantener una imagen, de ser nuestra memoria como un soporte de verdad resistente al tiempo.